bien, señorita. Pues estamos al revés hoy. ¿Qué pasó? Bueno, hoy te toca a vos. Hoy me toca a mí. Bueno, vamos a hacer... Porque muchos me preguntaron el otro día, cuando fuimos a la playa, cómo era que usaba el rulero. Y yo tengo una mala costumbre, que vos siempre me retás, pero que es muy efectiva a la hora de lanzar lejos, con un aparejo largo. Para los que tenemos la maña esa de revolear. Vamos a hacer un rule plomo. Un rule plomo es hacer una sola pieza con el rulero y el plomo para que no tengamos ese movimiento que cuando tiramos el aparejo flamee, ¿no es cierto, el rulero? Claro, claro. Así que bueno, vamos a mostrar cómo lo armamos para que quede enterito. Acá tenemos un rulerito virgen nuevo. Lo vamos a cortar. Vamos a hacer una muequita. No muy finita, unos milímetros más, como para que después poder reforzarle y hacerle un agujerito. Entonces, ahí cortamos y ahí empezamos a hacer el agujerito. De a poquito se va haciendo, ¿eh? Es medio duro este rulero, ¿no? Este rulero es duro, che. Es de los buenos. Es de los buenos. Es de los buenos. Vamos a cortar de vuelta un poquito más. A ver qué hace. Ahí está. Ahí ve, ahí apareció. Una vez que aparece el agujerito, con la punta del cuchillo, ojo, no se vayan a cortar. Más si usan un cuchillo medio filoso como este, que es medio peligroso. Pero bueno, ahí está. Más o menos, no sé si se alcanza a ver. Sí. Se alcanza a ver el agujerito. Bueno, eso. Marcamos el plomo, metemos el plomo, ¿no? Más o menos ahí donde va a quedar la mueca. Este todavía está medio chicuelo. Ahí está. Ahí, mira, me vamos a salir ahí. Ah, perfecto quedó ahí. Ahí quedó perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos. Marcamos más o menos dónde es que va a entrar. Le hacemos una marquita al plomo. Y este plomo se presta para eso. Y este plomo que es cónico. Generalmente, primero y principal, los plomos tienen que ser cónicos. Porque si no, en la parte de atrás, si no lo podemos hacer. Agarramos una pinza donde hicimos la marca. Empezamos a apretar, como queriéndolo cortar, pero marcándolo. Eso sería para que... Para que el rulero calce ahí. Trabe ahí, perfecto. El rulero va a trabar ahí. Una vez que marcamos todo, le hacemos un giro. Siempre usando el filo de la pinza. Y queda así. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, sí, se ve muy bien. Vamos a ver. Y ahí, una vez que tenemos... Como está lejos, lo aprisionamos y traba. Y queda una sola pieza. Así es como usamos el rulero nosotros acá. Ahora lo vamos a atar, el nylon, pero esa es la posición. Y ve que tenemos una sola pieza. Ponelo arriba de la mesa a ver cómo quedaría cuando cae en la arena. Así. Muy así bien. Quedaría. Queda muy bien, ¿eh? ¿Eh? Y eso nos da la firmeza, inclusive, de que no nos vaya flameando el rulero detrás del plomo cuando... Tratamos de hacer un lance lejos. Sí, bueno. Incluso, ven, no lo puedo sacar. Claro. Queda bien. No se destraba, no se pierde. No, nada. Así que vamos a trabar. Estos plomos artesanales son trabadores, che. Vamos a hacer un nudito de hoja. Primero en el... Vamos a enhebrar. No vamos a enhebrar, no. Medio complicado hacerlo con el plomo, ¿no? ¿Zurdo? No, si te acostumbras. Lo hacemos acá bajito. A ver el nudo aguja. Nudo aguja, a ver cómo le sale al aprendiz de nudo aguja. Porque acá se complica acá. No tenemos pasada, ¿no? Vamos a bajar un poquito, que me quedo lejos. Ahí está. Lo sostenemos. Y lo pasamos. ¿Vos decís que habrá quedado bien? Sí. Lo que tiene el nudo de aguja, que nos permite corregir siempre. Y al ceñirlo, queda parejito. Entonces cuando tenemos... Una pregunta, ¿el nylon de cuánto es ese? De 80. ¿Por qué tan grueso? Y porque generalmente el nylon tiene que ser grueso al final.
del aparejo. Por más que usemos un nylon 40, siempre, siempre, no nos olvidemos que esto no lo vamos a hacer, no lo vamos a renovar todos los días. Entonces con un nylon pesadito del 80 lo podemos usar toda la aparte temporada. Aparte evita todo el tema del roce del rulero mismo, el mismo plástico, el ¿verdad? Mismo plástico del rulero. Esto va a estar, va a tener, tiene que soportar por lo menos una temporada. Claro. Así que una temporadita de pesca. Más o menos tomamos. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Enhebramos el rulero. Lo calzamos. Enhebramos la tapita. Un par de perlitas para trabar la tapa. ¿Pero no necesita nudo corredizo esto? Y depende cómo lo queremos. ¿Cómo venga la tapa? ¿Cómo venga? No, claro. Muchas veces tenemos tapas blandas que no traban. Después tenemos que traban muy bien. Igualmente, cuando siempre que la idea de esto, de este bulero, es tirar lejos. Entonces nos encontramos con el problema de que no la podemos dejar floja. Claro. Porque perdemos la ceba en el tiro. Igualmente, todo depende del nudo corredizo también. Le hacemos un nudito que permita que se abra. Porque muchas veces queremos cebar, porque no tenemos correntada. Entonces queremos cebar el lugar y queremos trabajar con el rulero con la tapa abierta. Que llegue con la tapa abierta. Así que bueno, le vamos a cerrar el esmerillón. ¿Qué distancia de al esmerillón le pone? ¿Unos 30 centímetros? No, 5 centímetros, 10 centímetros, lo que le permita hacer... ¿Para cargar la ceba? Para cargar la ceba. Yo tengo ruleros hechos así que tienen hasta 2 centímetros. Si con que uno pueda correr el nylon, es más que suficiente. Bien. Bueno. Una tiradita para ajustar el nudo, corregirlo, que no quedó muy bien. Ahí está. ¿Quedó? Y en el 80 se complica, pero bueno, sale. Y en el 80 parece fácil, pero no es tan fácil. Así que bueno. Ahí lo tenemos armado. Le vamos a hacer un corredizo en el aire, que no es muy difícil porque hacemos el ojalito. Le pegamos 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos. Así de sencillo. Por ahí, si lo quieren ajustar, no mucho, porque este corredizo más que nada... Y ese no tenés que ajustarlo mucho porque lo estás haciendo con backing. Claro, y se aprieta muchísimo. Esto, aparte que es pero ahí quedó, áspero, ¿no? Ahí quedó. Y ahí quedó bárbaro. Ahí quedó bien. Es áspero y bueno, como tal, se agarra muchísimo. El backing no es lo mismo que un hilo encerado. Tienes mucho más abrasivo, incluso si tratamos de correr un nudo muy apretado nos puede cortar el nylon. ¿O no? Sí. Así que así quedaría. ¿No? Una maravilla. Vamos a probarlo. Prolijitos. Me quedó mejor que los que tenés vos. Parece el plomo, no, yo no uso ese plomo. Lo uso ahora, lo estoy empezando a usar. Pero bueno, lo podemos hacer de distintas medidas. Muy bueno, muy bueno. ¿Está? Muy bueno el Así que, ¿te gustó, Zurda? Muy bueno. Ahora bueno, tengo una pregunta, ¿qué es el rulero tener ahí? Eso rulera. Porque eso, me está llamando la atención. Estos son inventos tuyos. Vamos a mostrarlo. Acá tenemos un rulero que viene con puntero. O sea, el rulero es esto, en realidad. Vamos a mostrar así. El rulero es esto. ¿Esto para qué lo usás vos, Zurdo? Vos lo usás, y te he visto usarlo, para las líneas de flote. Entonces, en una caña liviana, directamente usás el rulero como puntero. Cargás el rulero y lanzás cómodamente. Y te trabaja como puntero y como cebador. Le agregamos el puntero. Le agregás el puntero si es necesario, ¿verdad? Si es necesario, claro. Si tenemos equipo como para... Por ahí tenés una caña muy liviana y te tirás con el rulero solo. Bueno, el rulero alcanza. Pero y cuando levantás, al irse la ceba, se da cuenta que no levantás nada. Nada.
Muy livianito trabaja. Es ideal para cuando tenemos que levantar mucho, que no estamos cerca O de. sea que poner un lugar para rocas negras, todos esos lugares de Rocas piedra, negras, todos esos lugares de esos piedra. lugares complicados para Perfecto. pesca de flote. Nah, buenísimo. Y si tenemos, podemos usar puntero, tenemos punteritos que nos permiten agregar un anzuelito más. A ver, mostrame aquel que tenés ahí. Este, por ejemplo. Ahí está, Este mira. me gusta más porque tiene colores y a la hora de pescar a veces nos indica cómo ubicar el aparejo. Exactamente. Los colores siempre indican cómo colocar el aparejo, cómo puede funcionar. Es un puntero bastante especial, no es un puntero común. Es un doble cono picudo. Y con su historia, este ya está. Sí, tiene sus batallas. Este ya tiene su batalla y ha recorrido más kilómetros que. Tiene varias idas a Chasico ese. Es igual y chasico tiene, sí, así que bueno. Y bueno, así trabajamos los ruleros, los artesanales, ¿no? Vamos a mostrarlo con puntero, Y ¿no? el rule plomo. Y el rule plomo para poder lanzar más lejos. Muy bueno ahí lo quedó, ¿eh? Trabaja muy firme, esto no se sale nunca, nunca. No tengan duda de armarlo porque no se sale nunca. Lo que sí, cada temporada cambien en el nylon porque se puede llegar a cortar. Es un tema, ¿no? Y sé por seguridad también. Para el pescador que tenemos al lado, por ejemplo, se llega a cortar y ¿qué hacemos? ¿Un plomazo en la cabeza? No. Bueno, gente, hoy ruleros, cebadores. Espero que les sirva el dato. ¿Eh? Bueno, gracias, Lalo. Gracias a vos, Julito, que me permitiste usar la mesa de No, la por Cruzada. favor, por favor. Un abrazo. Bueno.